De indios en la diáspora que viven fuera de India lo siguen celebrando. Yo cuando vivía en Barcelona y celebraban el Navrati, la fiesta del Navrati, la comunidad india se reunió para hacer este tipo de baile. No sé si en Bilbao ahora hay una comunidad importante de indios, pero es probable verlo. Y además de los géneros tradicionales, toda la música, digamos, de formato internacional, aquí tenéis seguramente que reconozcáis este formato, ¿no? La voz Kids de India y este par de chicos cantando el clip que acabamos de ver, ¿no? Entonces, y por supuesto, en India se hace rock, y se hace pop, y se hace jazz, y se hace clásica. Cuando digo clásica me refiero a clásico europeo, se hace todo un tipo de música, ¿sí? Pero aquí, por tanto, no vamos a hablar de esto. Y cuando decimos aproximación a la música asiática india, en realidad, lo que vamos a hablar es norte, la música clásica. Como era una profesión, eran las castas bajas las que se encargaban de hacer música, por tanto, era gente que tenía una menor posición social. ¿Sí? Mientras que en el sur eran las castas altas, los que tenían que hacer un servicio religioso, estaban dentro de las clases más altas de la sociedad. ¿Sí? Todo esto, como digo, es tradicional. Actualmente, los músicos de música clásica son como vosotros. Estudian cuando son jóvenes y cuando son mayores pues intentan buscarse la vida como pueden. Haciendo todos los conciertos que puedan, ir a la radio, grabar un disco, trabajar de camarero, estudiar una carrera, lo que se puede. Esto ya no aplica. Las castas, el sistema de castas oficialmente está abolido en la India republicana desde la independencia de los 50, aunque, como todas cosas, sigue teniendo su efecto, pero en principio no le va a afectar. ¿En qué se parecen? ¿Por qué los dos son música clásica? Bueno, este es el formato que tiene un concierto de música clásica en el norte y en el sur, ¿sí? Estos son dos amigos míos, Kostu, de música del norte, y Vignesh, de música del sur. Y como veis, el formato es bastante música de cámara, ¿sí? Este es el formato. Hay siempre un solista que se sienta en el centro. Se interpreta siempre sentado en el suelo, sobre una alfombra. En el centro el solista, que puede ser un cantante, que en el caso que vamos a ver nosotros, pero puede ser un intérprete de algún instrumento, ¿sí? En el centro el solista, que es el músico principal. Detrás tenemos lo que se llama fundamento tonal, un instrumento que se llama tampura, que ahora lo veremos más adelante, que va marcando una base tonal sobre la que se construye todo el raga. Lo veremos después. Y está al fondo, ¿no? Estos instrumentos que están aquí, ¿sí? Este es el fundamento tonal. Y en el sur está tapado por Vignesh, pero está aquí también, si ves el mástil. A la izquierda del solista siempre hay un apoyo melódico. En el caso del norte de la India puede ser un armonium o puede ser una sarangi. Ya veremos después. ¿Sí? Tradicionalmente era más la sarangi, después se introdujo el armonium. En el sur es siempre el violín. ¿Violinistas aquí? ¿No tenemos violinistas? ¡Un violinista! Como ves, el violín se toca sentado en el suelo, no sé si lo ves desde ahí, seguramente no, apoyado aquí y con el mástil en la rodilla. ¿Sí? Así. Así está el violín. Se mueve aquí la mano y se toca así.
Ese es el acompañamiento melódico. Y a la derecha del solista suele haber el acompañamiento de percusión. ¿Sí? En el norte suele ser tabla o pejabach, en el sur mirtangam. ¿Sí? Esto es lo común. Y lo más importante para nosotros hoy es que en los dos casos la música se basa en los conceptos de raga y tala. Raga melódico. Muy bien, pues vamos al concepto de tala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es más divertido, rápido. Mm-hmm.